Buenos días, sean bienvenidos a un video más aquí en Sonia y Comi SB. Mándales un besito aquí a los suscriptores. Ay, qué guapo. Ya querían mielar, mi amor. Una basurita. Así es de que se llegó la hora de encerrar lo que es la cocinita. Al fin, dijo la niña Mirna, me van a encerrar la cocina. Le hice la vuelta, Se llegó la hora. Se llegó la hora de encerrar la cocina. ¿Qué pasó? Nada. ¿Ya se bañó? No. ¿Ya se bañó? Sí. Ese. Por allá está Chinga, la loca. La niña Mirna dijo que les iba a hacer un sopón de gallina. Cuando le encerraran aquí se los está preparando, ¿eh? Pero es gallina roja. Este es gallina roja. Gallina roja. ¿Carne a la plancha, Alexis? ¿Ahora sí dijo? Yo no me acuerdo. No, ayer dijo. No me acuerdo yo. Bien, ayer dijo, son. Y no me acuerdo, no pasó. Miren aquí la puerta, le ha puesto a Don Checho ayer, mírenme. Aquí le dejo el espacio este, pero dice que siempre va a encerrar todo. Dice. Así es de que miren, aquí le puso una lámina. Ya anda metiendo al niño, ya. Solo porque el niño es tremendo, pero no quiere decir. No, él no. Daniel el travieso. Daniel. Miren. Así va a quedar de enfrente. Yo les decía que ahí no quedaba bien encerrado, va, no, pero. ¿Están trabajando ustedes los hombres o cuando, ¿ah? Cuando hay norte, así como ahorita. No, más bonito porque adentro de la brisa uno. ¿Quién no, hombre, Sonia? De aquella. No la cerremos. Ah, como no son ustedes que sí, están fumando sí, ahí. Sí, sí, hoy sí. Que está verdad. Cerrando. Es verdad. Yo no les he dicho así. Ay, no. La niña Mirna es la que les ha dicho así. Yo en ningún momento les dije así. Aquí sí quedaba bien encerrado, ¿ve? Pero ahí no bien. Con las mujeres nunca queda bien. Sí, porque ellas están hablando que no servía así, decían que mucha brisa, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Ustedes. Que aquí son los hombres huevones, ay, que no les gusta hacer nada, decía la Sonia, ¿sí o sí? Sí, es chambroso. No decía así, Alexi. Que Alexi era gran huevón, decía. Ajá. ¿Por qué? Casi no le aumenta a usted, va. Lian, Lian. Que Alexi comía popó de gallina. Miren este hombrecito, qué hermoso se mira. ¿Le gustó? Sí. Les voy a ir a mostrar la. No, esta ya está amarrada. La cocina. O sea, los avances. Casi lo mismo va. No, ya va un poquito más alto. Terminado están ya. No le falta. La última línea ya era de arriba. Ah. Ya la pusieron ya. Ya le mostró. ¿Ah? Sí. Déjalo para después. Que lo dejara para después, decíamos. Ajá. Pero aquí ya les enseñé ya. Era una sorpresa, muy sorpresosa. No, allí le falta todavía. ¿Le falta? Sí, mi amor. Sí, hombre. Falta bastante todavía. Cuando al panteón ya me lleve. Pero poco a poquito. Señores, ¿ustedes quieren fresco? Dice allí. Oye, hermano. Vamos a irme en la saca, ya voy a venir atrás. Oye, es más fresco. Oye, más prende. Allí un saludito muy especial a las colombianas que nos vino a visitar, que ya pues allí vimos de que ya comentó ya, a pesar de que anda por aquí en El Salvador, pero anda, está pendiente. ¿Cómo dijo la palabra? ¿Cómo está pendiente de nuestro video? ¿Cómo dijo la palabra? Pero tiene una palabra colombiana, como dijo. Ah. Solo el mamagallo comí, me dijo. Parce. Hola, parce. Eso sí me gusta cómo hablan los colombianos. Sí, parce.
Y pues allí la Dinita, quiero darle las gracias aquí por lo que me dejó con la Dinita. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Y multiplique todas las bendiciones que comparte con nosotros. Mire, ya acabó el fresco. ¿Querés más? Así es de que ya la Dinita salió del compromiso y allí me entregó lo que... Ayer me entregó lo que era. Lo que me dejó ella. Y se llama... Ella se llama Beatriz Agudelo. Agudelo. Agúdelo, Lía. Así es de que muchas gracias y que Dios me la bendiga. Gracias por venirnos a visitar también, cuando usted desee venirnos a visitar nuevamente. Aquí es bonito ver a Lía. Aquí contento. Estaremos esperándola y a todo el que nos quiera visitar también. Sonriente, bonito ver a Lía. Ay, qué pasó, ¿cuál? Mi amor. ¿Qué fue, mi cielo? Usted no molesta, mi amor. ¿Va que no? No, ¿verdad? Usted es bien. ¡Un fresco! ¡Pay! Está bueno. ¿De qué? Prueba. Igual pura paleta. ¿Cómo te, Sonia? Es pura paleta. ¡Valia! Tómense un relax. Sí, está rico. Sí. Está bueno, viejo. Sí, le gustó, si ya le dieron otra vez. No, pura paleta, pues cuando uno come paleta. Es como el té quizás que usted trajo la vez pasada. Sí, y estas semillitas se las traí. No, esa ni a mí no se las ha hecho. Chan, para que rebajen. Para que rebajen la panza. Ya me fue la panza, Sonia. Mire, les voy a recomendar un té que me estoy tomando, que lo encargué. Mire, ve. Yo lo... No, ayer no, que lo estaba no haciendo, es mentira, la no es mentira, pero aquí me amanecía bien inflamado, ¿no te acordás? No. Y mira, ahorita lo que le inflas la jolo es tu llave. Y aquellas veces no se acuerda. Y ya me comí 5 panes, me comí una pupusa, el café, el fresco. ¿Qué has comido, papá? Y no, es un té que se llama Guapo y Saludable. Sí, entre más se lo toma, más guapo se va haciendo uno. Oiga, pues. Ya se los voy a traer, se los voy a recomendar para que vean. Le va a dar la publicidad. ¿De qué? Un té que está tomando Justillo. Que le quita la panza a uno. Ya, pues, no tengo panza, ya ven. Yo sí tengo panza. Chayo. Nosotros estamos rebajando. Chayo me quedo ya. Sí, rebajando. Uno se lo toma, el cuerpo, relajado. ¿Cuántos minutos les duró el ejercicio que hicieron anoche? 3 segundos. Pero ¿cómo le hacía la escena? Ni la hacía así, tío. Váyase, Sonia, mañana entonces. Le diga así, güey. Más que no va, Sonia. No les haga caso. Estoy esperando que llegaran las 12, las 11. Guapo y saludable, ¿no? Como si este hombre esté aquí. Por eso me estoy viendo bien bonito hoy. Viejito, está volviendo. Déjeme uno. Mire, pues guapo y saludable, mire. Ah, de verdad, no me había fijado en el nombre. Mire, ingredientes, dice piña, avena, fenogreco, ginseng, menta, diente de león. Y dice aquí, mire, beneficios, elimina, dice, estreñimiento, inflamación en el hígado, hígado graso, mal aliento, inflamación de la próstata, impotencia sexual, dice. A los 3 días uno aquí se hace homosexual, dice. Por eso lo estoy tomando yo. ¿Sí? Présemelo. Esto lo pueden ir a conseguir en línea. No, entiendas, porque en línea o a verán por ahí. Industrias Consalval. Él la vende, me imagino, porque este. Dale, si quieres una, vos también. Miren. Deme una. Son batido verde mix. Guapo y saludable. Fibra para hombres. Dice, este té Luis lo pidió en línea, lo pidió. ¿No han fijado que hoy últimamente bien bonito me estoy viendo? Desde que me lo empecé a tomar, más bonito me veo. ¿Y no tiene mal sabor? No, mejor los sabores como a hiel. La cara que hay, madre. Ah, pues no. No, ayer que estábamos haciendo ejercicio, dije la niña Mirna.
Quizás mañana me voy a preparar temprano para venir a hacer ejercicio con ustedes, los tíos. Véngase, le dije yo, y hagamos ejercicio. 3 segundos. Sí, mi amor. Miren qué bueno es porque... No tiene ningún mal sabor. No, y cuando uno se lo toma bien, se siente como que le está limpiando. Entré yo donde la Sonia, que me diera crema, una crema que me iba a dar. Entré. Iba la Yesenia, y yo pensaba que cuidarle al niño para que la Sonia fuera al baño. Y al ratito se vino mi tío Luis. Hacer ejercicio, van, me dijo. Pues sí, me, yo a acostarme iba allá y me dijo. ¿Y a qué van? Hacer ejercicio. No, hombre, mañana, Leo. Se me queda viendo la Yesenia. Ah, pues mañana, son. No me hagan un rato, pues les digo. Vaya, y como de lo... día, pa, hey, no me vengo yo, va. No me pa' ya es así, solo tope la puerta, le va a costarse la Yesenia. ¿A qué horas va a meterle? Así las 9:30 eran y a las 10 terminamos. Ni a las 10, dice. Sí. No. 3 minutos faltaban para las 10. Pues. A la Yesenia le dije yo, cabal, a las 10. ¿Tres minutos que ya hicieron? Sí, porque acostando me iba yo en la hamaca, va, y estaba viendo el teléfono cuando de repente. Y este pan aquí va a quedar, dice la Yesenia, cerrando la puerta ya. Y venía bien sudadita. Sí, me dijo, hoy sí he sudado, Sonia. Y le digo, pero es cuando hace bien el ejercicio. Otras veces yo no sudo, pero es porque no lo hago bien, ¿verdad? Me dice. No. ¿Sabía usted va que a creer. El sudor no hay yo cara? Siento que el ejercicio así no es bueno. ¿Cómo? Va a creer. Se bañan. Y después, eso es lo que yo le digo. Y después sudan. Ya, a ver, el y ya duermen todas sudadas. Un montón de granitos le van a salir en el lomo. Ajá, y yo por eso cuando me baño, qué voy a andar sudando. Que mire, ¿quiere que primero hagamos ejercicio y después lo bañemos? Sí. No, por eso se hace a mediodía. Mire, ya en la tarde después bañar. Mire, pues, tío. O como, a cualquier hora, una tarde. Como yo no me he bañado cuando no, mire, el día de hacer ejercicio. Después que viene de hacer ejercicio, se baña. Sí. Porque ya la Ivania antes de ir a hacer ejercicio se baña. Que bañarte, ¿sí? No, hombre. Se baña hasta en la noche que viene a trabajar otra vez. No. Ay, ni las puede. No, ¿sabes usted? Ahí se viene a bañar a veces. Va, pero es malísimo, mire, ve. Porque no, trae el cuerpo caliente uno. ¿Cómo le explico, pues? ¿Qué son, así como ustedes que quieren hacer ejercicio? Tómelo. Pueden hacerlo en la tardecita. Ya antes de acostarse se baña. Pero ya que es que uno cuando hace ejercicio siempre descansa unas 2 horas o una hora y más. Se va a golpear el niño ahí. Por eso es de hacer ejercicio como a las 7. Porque nosotros nos dormimos noche ya. Va a creer que quería encerrar a las 9:30 y a las 12 se está durmiendo. Pues sí, porque yo quiero ir a que... Ya ayer, cree que ya me estaba durmiendo yo y mi mamá y mi hermana, ¿qué le gustaba desconectar nomás la batería? Nunca, yo estaba bien orinada, hasta soñando, está allá. Anda de repente, Lexi. Lexi. Si yo era para hombre, ah, pues no, Sonia, no lo tiene que tomar usted. Sí, y me lo tomo, un día me lo tomé nada más. Ajá, y mire ese día que seca se puso. En un día y mire. Sí, chambro, ese es el Luis. Así que con la recomendación del té, los vamos a ir yendo, que Dios me lo bendiga. No, 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 apuesta la cámara ahorita. Muy seca. Pero, un día lo tomó y chupada la hizo este volado. Lo chupé, chupa cabra. Bendiciones para todos. Yeah.